Hola, buenos días, a todos. Ay, qué hermosura. Me peiné para ustedes, diles. Me peiné para ustedes. Bienvenidos al primer vlog, diles. No, ya quiere ver su programa de televisión. Buenos días, bienvenidos al primer vlog de este canal. Y pues ya vieron. Les voy a contar que hace el martes, bueno, el lunes amanecí muy inflamada. Entonces dije, ¿será que el café me está cayendo mal? Así que decidí hacer mis 4 días detox sin café. Entonces empecé lunes, martes, miércoles y jueves, 4 días sin tomar una pizca de café. Y hoy decidí ya levantarme la restricción, así que la restricción, así que ahorita nos vamos a hacer un cafecito porque, oh my god, estoy sin tomar café desde el lunes, bueno, desde el domingo, please, y hoy es viernes, imagínense toda la semana sin tomar café. Me estoy muriendo de ganas. Me puse mi ropa de ejercicio. Como ya se los había comentado antes, un buen tip para empezar a hacer ejercicio es dejar tu ropa lista el día anterior. Así que yo la dejé lista, me la puse. Ahorita voy a hacer mi rutina de glúteos de mi programa de entrenamiento 12 semanas, tu mejor versión. Así que si todavía no lo tienen, vayan. Si todavía no lo tienen, mándenme mensajito por Instagram, porque ya está a la venta mi programa de entrenamiento tu mejor versión. Así que está súper padre, es un programa de 12 semanas, está súper súper padre. Así es como he logrado marcar mi abdomen más rápido, como he logrado tonificar mis glúteos, mis piernas, mis hombros, mis brazos, todo. Pero bueno, en otras noticias, vamos a hacer nuestro café. Medio puse presentable la sala para ustedes, la verdad es que sí. Había un poquito de cochinero, plebes, la verdad. Pero es que es bien difícil tener una casa limpia cuando tienes un bebé que deja juguetes en todos lados y sus calcetas en todos lados, plebes. De verdad, no saben cómo pierdo calcetas de Luna. Me la paso comprándole calcetas. Las deja en todas partes y como son unas miniaturas, pues se pierden. Y miren, me faltó el pianito, ¿ven? Pero bueno, vamos a tomarnos nuestro cafecito del día. Lunis. Hola, Diles. Corre, pero tan rápido. De verdad que yo. Y miren lo que tengo que ponerle para que no se vaya para allá, para los cuartos. Y esta de que ya está toda rota. Yo creo que ya la voy a tirar un día de estos. Me la habían regalado para mi cumple el año antepasado. Pero ya se raspó y la estaba guardando, pero pues empezó a quebrar y pues ya, ni modo. Pero pues así está la cosa. Bueno, vamos a hacer nuestro café. Vean todas las sillas que tengo que poner a Luna de extra en su jaulita. Ahorita va a salir a hacer del baño. Vean todas las sillas que tengo que poner para que Luna no se venga para la cocina. Ojo que yo nada más le pongo programas educativos, nunca le pongo cocomelón a mi bebé, porque dicen que no es bueno. En sí no es bueno ponerle pantallas hasta los 2 años, pero no se las pongo todo el tiempo, ni todos los días, ni abuso de ella. Solo cuando me voy a hacer mi café en las mañanas o desayuno, si alguien no me la puede cuidar un ratito. El desayuno, normalmente así le hago. Y si no, pues la pongo en su andadera y le apago la tele. Y ella anda por aquí, por allá, explorando la casa. Le escondo juguetitos en partes estratégicas para que vaya y los halle. Y así se quede entretenido un ratito. O sea, los pongo unos en un banquito, otros en otro lado y así. Y él los busca y así yo hago mi desayuno rapidín mientras la vigilo. Pero bueno, vamos a hacer nuestro café, plebes. Pero ven conmigo el café después de 4 días sin tomar. Oh my god, no puedo creer que lo haya logrado, pero lo logré.
my God. Esto se ve increíblemente delicioso. Bueno, vamos a sentarnos a jugar con Lonita. Oigan, es bien súper temprano, son como las 7:30 y yo ya me estoy muriendo de hambre. Hoy no me toca hacer cardio, así que hoy no voy a hacer cardio, pero quiero hacer varias cosas y ustedes me van a acompañar en el día porque quiero instalar, me cansé, mi nueva área de maquillaje, porque siento que tengo un espacio en mi cuarto diokis. Tengo un espacio diokis en mi cuarto y quiero utilizarlo para maquillarme. Me cansé. Entonces ustedes me van a ayudar. Bueno, más bien me van a acompañar a acomodar eso en mi cuarto. Ahorita vamos a desayunar. Estoy viendo el primer capítulo de las temporadas de las Kardashian. Estoy aprovechando ahorita que es temprano porque normalmente después de las 9:30, 10, ya empiezo como hacer todas mis cosas que tengo que hacer, ensayar, hacer ejercicio, hacer vlogs, vlogs de ejercicio y todo eso, que no los voy a subir aquí, ahorita nomás es como el detrás de escenas. Pero... Y aquí dije el otro día, miren, mi esponja. Ay, la Lunita ya me desenrolló el tapete de ejercicio. Dejé mi esponja el otro día de maquillaje. Porque no sé si les ha pasado alguna vez a ustedes, si tienen esas esponjitas, obviamente se mojan y se esponjan, ¿no? Obviamente, ya aplicas el maquillaje. ¡Ay, cochinuña! Se echó un pellito. Esta me pasa algo raro que por más que... ¿O será que no la he lavado? O sea, se ve medio sucia, pero sí la lavé, nomás que no le quité bien el maquillaje porque nomás la lavé así como la tallé y ya. Pero cuando me empecé a maquillar, cada que me expandía el corrector, me picaba algo de la esponja en mi piel. Y siento que así pica cuando se ensucia mucho. Entonces ahorita la voy a limpiar y les voy a enseñar mi truco para limpiarla súper, súper bien. Y que aparte quede esterilizada. Les va a encantar y nomás ocupas jabón de loza y meterla al microondas. Ya sé que van a decir, ¿cómo que al microondas? Pero confíen en mí, ahorita van a ver. Aprovechando que Lunita acaba de quedarse dormida, voy a hacer mi rutina de glúteos hoy, así que no les voy a grabar porque esto va para el otro canal fitness, pero ahorita que terminemos la rutina, haremos unas cosillas ahí, las que le prometí. Ay, estos perros de mi calle, no manches, son bien enfadosos.
Vamos a lavar la esponja, vamos a... Ahorita está bañando a Dexter, por eso se escucha un ruido abajo de la secadora. Vamos a acomodar mi cuarto ya que se levante Lunita y nos las puedan cuidar unos momentitos la abuela. Pero sí, voy a hacer ejercicio nomás porque lo tengo que limpiar aquí porque hay un montón de juguetes de Luna tirados. Lunita ya se despertó, mamá ya terminó de hacer ejercicio. ¿Y qué creen que estamos viendo? ¿Es posible que yo hice esta cosa? ¿Cómo es posible? Me reconoce. Oigan, pues al fin son las 6:20, ya es bien tarde, ya mero se duerme Lunita, ya se duerme como a las 7, 7 y media, 8 a veces. Ya son las 6:20 y al fin ya tengo tiempo porque estuve trabajando en vlogs todo el día, ahorita voy a ensayar, de por fin decirles cómo lavar esta cosa. Y lo que van a hacer es agarrar un vasito de cristal que aguante el calor. Voy a llenar con agua el vasito y vamos a ponerle jabón al agua. Vamos a... como si estuviéramos lavándolos así, o sea, la exprimimos y todo. Y lo que vamos a hacer es meterla 30 segundos al microondas. 30 segundos. Sacamos del micro con una cucharita, la vamos a... cuidado porque se pone bien calientísima la esponja. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente como apachurrarla. Vamos a tirar esto. La volvemos a enjuagar con agua normal, ya fresca, para que se enfríe rápido. Cuidado al momento de... al momento de exprimirla porque... se pueden quemar, sale mucho vapor, súper, súper caliente. Uf, ya me quemé. Y quedó limpiecita. Como nueva. Bueno, ahorita que se esponje bien, pero como nueva. Miren. Thank you.
bajar ahí, fíjate. Tendría que dar como un rasguito para que suene lo. Me pregunto si tal vez podría olvidarte cuando pasan esas cosas que simplemente deja tu aroma junto a mí para tenerte a respirar. Y aunque intente escapar, no te podría abandonar. Tantas promesas, noches, besos que me diste para quitarme los sueños, para padear. Alguien llegó a tu vida mientras yo dormía y se llevó todo lo que yo quería. Sigo siendo una rosa. Olvidarte se volvió una ironía. Sigo siendo una rosa, pero con más espinas. Insensible. Me hiciste una mujer insensible, sedienta de aplastar a quien la pise. Aquí tienen una dama, pero ya no desarma. Insensible. Me he vuelto una mujer insensible, que ya sedienta de aplastar a quien la pise. Aquí tienen una dama.